Bueno, estamos de regreso en Onda, en Onda Digital Televisión y también en Peruanos Emprendedores. A esta hora, miren ustedes, este es el oro de los incas, el cacao, esta variedad de chocolate que ha estado hace poco en el extranjero, que ha estado por Bruselas, que se ha estado paseando por muchísimos países del mundo mostrando las bondades de nuestro cacao. Medicinal, aromático, de buen sabor, 100% puro, es el cacao que nos trae hoy día Choco Plus y Danae Lagos. Danae, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Y bienvenida a Lima porque te vienes desde Satipo. Sí, en realidad somos propios productores en la ciudad de Satipo, en Junín. Trabajamos desde las plantaciones de cacao hasta su industrialización del grano de cacao. ¿Tú también entras a la plantación o claro, no? Claro, claro. Yo hago las son visitas, las son las tierras de mis padres, ¿no? Ellos crecieron con las plantaciones de cacao. Entonces, ahora con el boom del cacao y chocolate, ya lo estamos industrializando cada uno de nuestros productos. Uh-huh. Qué bueno. Sí. ¿Hace cuánto tiempo lo vienen industrializando? Hemos empezado en el 2015. Uh-huh. Sí, en el 2015. ¿Por qué antes ustedes lo vendían? Vendíamos, bueno, ya solo los granos de cacao, claro. Los granos de cacao, pero viendo los aportes que da el grano de cacao a la salud. Ustedes dijeron, nosotros tenemos que industrializar. Exacto, nosotros tenemos que industrializar, sacar nuestra manteca de cacao, nuestros snacks de cacao, polvo de cacao y una línea de barras de chocolates. Por ejemplo, acá tenemos la manteca de cacao. Cuéntame un poco cómo es la manteca de cacao. La manteca del cacao se extrae de la pasta pura de cacao, ¿no? Y básicamente sirve para la piel, para la belleza, todo lo que es cosmética natural. O sea que para la belleza yo me echo este cacao y me vuelvo bello. Exacto. Yo voy a tener que irme a vivir a Satipo, ¿eh? Y entonces con eso y también para otros fines gastronómicos. Sientan ustedes el se aroma. Se siente un aroma de y cacao, eso que pero está increíble. Sellado, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Está sellado en esa bolsa que son muy especiales. Uy, diga, qué divisa. El Choco Plus, ¿ese es como la cocoa? Exacto, es el polvo de cacao que nosotros hemos sacado, ¿no? 100% granos de cacao, no tiene azúcar, no tiene otros ingredientes adicionales, que es un sustituto de la cocoa, del Milo, del Nesquik. Uh-huh. Exacto, riquísimo. Ustedes no saben. La gente dice, no voy a darle a mi hijo ahora en verano porque hay mucho calor. Eso es nutritivo. Uh-huh, 100% en el desayuno, en la tarde, a la hora del lonche, no importa que haga calor, que se lo tome frío, ¿no es cierto? Exacto. Que se lo tome frío, pero caliente. Hay nutrientes, uh-huh. Hay vitamina en este lado. Acá tenemos los granos de cacao. Uh-huh. Eso ya están procesados, ya están tostados. Eso está previamente secado. ¿Ya? Y tostado. ¿Ya? Uh-huh, tostado. Normalmente se consume en jugos, se remoja 5 granitos una noche anterior y al día siguiente se consume en batidos como jugos, smoothie, licuado. Eso, exacto. Licuadito, uh-huh. Lo remojas ahí, uh-huh. Con esa misma agüita lo echas. Exacto, ¿no? Obteniendo sus propios beneficios del cacao. O chapas tus granitos y te los comes. Y te los comes, así de fácil. Así de fácil, porque son muy ricos también. Y muy nutritivos. Y muy nutritivos, o sea, son muy, muy, muy buenos para un batidito con leche, con plátano, mucha energía. Y están los famosos nibs aquí de cacao, que también los producen ustedes. Sí, los nibs de cacao son los granos de cacao. Ya tostados, sí. Pelados y trozados, que se utiliza como una granola, un cereal para rociar en ensaladas de frutas, los jugos, los batidos. Ya están, listos para el consumo. O sea que ustedes lo único que hacen es preparan su ensalada de fruta y, listo. O un helado y le espolvorean ahí. Es muy bueno para los niños. Ustedes tienen que darle para los niños este cacao. La cascarita del cacao para prepararla como té, que exacto. Es muy, que es muy buena. Lo que aumenta la leche materna, ¿no? También el té de cacao. Uh-huh. Té de cacao. Para los hombres los pone fuertes, ¿saben? Por si acaso. Porque la gente, no, pero es para las mujeres que le da. No, para los hombres también esto es muy importante. Importante. Luego de esto ustedes sacan esta línea, esta variedad de chocolates. Así cuéntanos es. Un poco. Uh-huh. Bueno, tenemos esta variedad de chocolates, ¿no? Que partimos desde el 42%, que tenemos esta barra del 42% de cacao con leche. Y luego sacamos una barra al 60%, ya que es un chocolate negro.
Y de ahí tenemos al 70% una barra de una serie de chocolates. Tenemos con almendras, con café, con arándanos, con aguaimanto. Acá es el de aguaimanto. El de aguaimanto, que es uno de los favoritos. Es uno de los favoritos. Miren, acá no lo vamos a abrir porque están sellados. El aguaimanto deshidratado Y yo les digo, cómanse ustedes un pedazo de estos chocolates, solamente un pedazo del chocolate con el aguaimanto. Y ustedes van a sentir que en la boca les va a crear una sensación de explosión. El cacao, que es un poco, no se dice agrio, se dice un poco... ¿Sedoso? Fuerte, un poquito el sabor. Mezclado con la acidez del aguaimanto, que es tan deliciosa, no van a parar hasta comerse la cajita. Es uno de los favoritos. El aguaimanto es uno de los favoritos con arándano. La mezcla que el mix también del ácido con el dulce, aguaimanto con un chocolate dulce cae muy bien. Y el amargor de este cacao, que es de 70, que no es tan amargo, pero le da ese sabor. Y tienen el de almendras. El de almendras. Que es un poco más seco el sabor, ¿no? El sabor es un poco más seco, menos es 70% chocolate. Con trozos de almendra, y ya si quieren algo más fuerte, más el café con granos de café. Café con cacao. Esto es así, fuertísimo, muy bueno. Y los aromas, son pero excelentes. ¿Cuántas variedades tiene de chocolates? Tenemos hasta ahorita 10, estamos sacando uno próximo que viene con mix de cacao y sal de maras. Y nos estamos preparando con nuevos proyectos para este año en el Salón del Cacao y Chocolates, que los invito a todos desde ya. Vamos a tener nuevas barras y con nuevas innovaciones. Con nuevas innovaciones, pero ahora imagínense ustedes el sabor de un chocolate de 70% de cacao con la sal de maras, que es tan recomendada y también para la salud. ¿Con qué otra cosa? Con los nips de cacao. Los nips de cacao, esto va a ser, pero ya no paras hasta la luna. Sí. ¿No? Así es. ¿Cómo, cada qué tiempo están innovando, cada qué tiempo están preparando los productos? Cada vez que nosotros vamos al campo, nos vemos, el Perú tiene mucha materia prima, tiene varios productos novedosos, entonces vemos con qué mezclar, con qué no mezclar, una barra de chocolate, por decirte, hemos sacado también la miel de cacao. La miel de cacao, que es muy, muy energizante, muy bueno para la salud. Entonces, viendo todo, tantas cosas que tiene nuestro país, vamos innovando, ¿no? Vamos viendo con qué se puede mezclar nuestras barras de chocolate. Acá también está la BD, el chocolate eso blanco, está nuestro 42% de cacao. Este es mucho más dulce. Es mucho más dulce, mucho más suave. Hay algunas personas, niños, podríamos decirlo, que consumen especialmente ese tipo de chocolate. Sí, muy bueno, miren, 42% de cacao, sabor a cacao. Ahora, ¿por qué decidir quedarnos con el cacao acá en el Perú, producirlo y todo, cuando en el extranjero hay una gran puerta? Exacto, nosotros, bueno, empezamos primero por el mercado nacional, ¿no? Estamos empezando por el mercado nacional, sabiendo que tiene muchos beneficios por la familia, para que nosotros podamos consumir más el cacao. Nosotros los peruanos tenemos el cacao, entonces debemos consumirlo más, y posteriormente ya estamos lanzándonos al mercado internacional. La gente piensa, y está muy errada, y eso también por el tema de algunos empresarios que no quieren que la gente pueda consumir el cacao, sino hasta que ya esté procesado, lleno de saturado de grasas y todo, y dicen, no, el cacao es muy amargo, ay, qué feo es el cacao, pero no es cierto, porque el cacao es amargo, pero no como para que uno no lo pueda soportar. Y ahora, con todas estas combinaciones que tenemos, el chocolate blanco, el de naranja, el 70% cacao, chocolate, este es el de almendra, este es el café, de aguaimanto, este para taza, este es... Con arándanos. Con arándanos,
Y este es un al 98% endulzado con stevia. Con stevia. Stevia, sí. Uh-huh, con Entonces, stevia. Hay gran variedad de cacao en nuestro país. No hay por qué limitarnos el consumir chocolate, ¿no? Saturados de grasas, de preservantes. Los chocolates que nosotros realizamos no tiene preservantes, no tiene químicos, ningún aditivo. Están hechos 100% naturalmente. Solo tienen la pasta pura de cacao, la manteca del cacao y el endulzante. Eso es todo. Ahora, no me lo quiero comer, pues, este de aguaymanto, no me lo quiero comer así como chocolate, lo puedo rallar y me lo hago con leche, ¿no es cierto? Y va a haber una sensación de sabores, pero espectacular. Exacto. Hay, en verdad, el chocolate, una persona se puede consumir de mil maneras, no hay variedades. No hay restricción alguna, exacto. Qué bueno. Así es. ¿Siguen sacando cacao o todavía no es la época? Bueno, ahorita estamos en baja producción. Ahorita por la lluvia. Por ¿no? las lluvias ahí en la zona, ¿no? Es baja producción. Ya empezamos en junio. Uh-huh. Tenemos una alta producción en junio, ya hasta fines de año. Hasta fines de año. Exacto. Nuevamente ahí la pala para preparar la tierra. Exacto. Todo esto. Todo el agua. Nuevamente en junio. Uh-huh. Qué bueno. ¿Tienen el agua necesaria también? Porque ahorita están con unas lluvias. Sí, así es. Allá estamos ahorita con lluvias, pero también el clima, también dependemos mucho del clima. Entonces, estamos trabajando también allá en la tierra, ¿no? Qué bueno. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, nosotros estamos, nos pueden encontrar también en tiendas naturales. Tenemos ahí chocolates con naranja deshidratada, estamos ahí como pueden ver, ustedes pueden utilizar el polvo de cacao en smoothies, con plátanos, en jugos, en batidos, ¿no? Y principalmente para toda la familia, desde niños hasta adultos. Y son algunas publicaciones de algunas personas, ¿no? Que consumen nuestros productos, como los snacks de cacao, nos pueden encontrar en bioferias orgánicas aquí en Lima. Hay diferentes presentaciones del sí, polvo de cacao. Sí, hay polvo de cacao, tenemos desde 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos, y eso es lo que le comentaba, la miel de cacao. Sí, la miel de cacao. Dime, Danay, ¿hay una restricción para consumir el polvo de cacao, por ejemplo, con leche en el desayuno? No. ¿Lo puedo consumir todo el día? Yo personalmente hablándote, yo lo consumo todo el día, diariamente, ¿no? En mi desayuno y en mi cena, con mi leche o con el agua o con el cuáquer o con la avena. Con el cuáquer debe ser delicioso. Es muy, muy delicioso. Especito, qué rico, calientito, qué bueno. Se consume en cualquier época del año, no hay restricción. No que es muy caliente que vamos a tomarlo en invierno. ¿Tú vienes de qué región? De Junín. Viene de Junín, es en esos momentos atipo. Hay calor, es atipo, hay lluvia, pero también después que pasan las lluvias hay un calor insoportable. Entonces, te quieres colgar como mono de los árboles ahí de babá para que te dé aire. Pero la gente consume su cacao y lo consume caliente porque después esto te refresca totalmente. Nuestro chocolate para taza lo consumimos en las noches con nuestros panqueques allá en la selva. Con los vecinos, ¿no? Hacemos muchas actividades donde tenemos que consumir nuestro propio cacao, ¿no? Y cuando te quedas en la finca, me imagino que consumiendo tu taza de chocolate en la noche y escuchando a todos los animalitos cantar, debe ser muy impresionante, ¿no? Muy, muy maravilloso. Qué bueno. Sí. ¿Dónde podemos encontrar Choco Plus? Bueno, Choco Plus está ahorita en bioferias naturales como la Feria Ecológica de Barranco, Ecoferia San Miguel, Ecoferia Lince, y nos pueden encontrar en tiendas naturales también como Punto Orgánico, Ticatani Market, La Colorada. Qué bueno. ¿Esas ferias qué días son? Normalmente son los fines de semana, sábados de 10 a 5 de la tarde y domingos de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Pues nos encuentran ustedes en las redes sociales como Choco Plus Perú, esto en Facebook e Instagram. Y pueden hacer sus pedidos y consultas al 976-393. Por favor, los teléfonos. Si me ponen los teléfonos, a ver, para darlos, para que la gente pueda llamar al 9. No sé si en Switcher, a ver, me ponen los teléfonos. Gracias. 976-303. 564, los teléfonos para pedidos y para pedir de repente una muestra. Alguien que tenga una tienda y quiera tener una muestra de los productos, se comunica inmediatamente esos números y pide con Danae Lagos. Danae, muchísimas gracias. Gracias. Saludos para toda la familia y para toda la gente de Satipo y de Junín.
Regresamos.